Buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde el modo recovery tu Samsung Galaxy J7 2016. Para eso, hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido, el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Esperamos. Y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Nos sale un error, esperamos un poquito más. Y ya estamos en el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Wipe Data Factory Reset, esta. Confirmamos. Ahora elegimos la segunda opción, Yes. Pulsamos el botón de encendido. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito en el comentario abajo a suscribirte al canal. Hasta luego.